cuando comenzamos el programa del día de hoy, en nuestra primera hora, que es un poco más laxa, si se quiere, me llamó la atención una campaña que estaba corriendo del producto antitranspirante DAVA para mujeres, en donde toda la campaña está basada en TikTok y ahí también es donde va a estar pautada. De una forma de llegar directo al público que quiere, a las cuentas que quiere, a gente que sabe que son sus potenciales compradores. Mientras pasamos todos esos comerciales, sobre todo porque va a salir nada más que en TikTok, solamente lo van a poder ver 12 mil millones de personas, era algo muy encriptado. Comentábamos, ¿no?, como en una época, la verdad, ver comerciales de todo el mundo era algo que nos daba placer. Y creo que nos sigue dando placer, porque de hecho lo acabo de mostrar como algo lindo para hacer. Y tal vez todo esto, por lo menos en el gen de muchos que vemos televisión desde hace mucho tiempo, esto lo tenemos, y cada vez que vemos un comercial y decimos qué lindo es ver comerciales, sí. Sin ir más lejos, escuchamos este tema de Tina Turner y recordábamos el show creativo con Juan Gugis. Así que decíamos, uy, Juan, no lo sabemos, no, nada, ¿dónde está? ¿Qué de su vida? Y nos comunicamos con Juan Gugis, que ya lo tenemos del otro lado. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, contento de que se hayan acordado de mí y de charlar con ustedes. Sí. Por supuesto. O sea, que un montón de gente, apenas te nombramos, empezaron a decir sí, claro, empezaron a poner fotos de lo que van levantando, de lo que recuerdan del show creativo. Claro. Juan, la verdad que la publicidad, si hay algo que ha cambiado en el planeta en los últimos 10 años, es cómo se filma publicidad, dónde se pone y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sobre todo donde se pone, ¿no? Claro. El tema medios es algo que a mí me supera, te lo confieso, porque eso que acabas de decir de TikTok es una cosa impresionante. De todas maneras, la recomendación actual de parte de los expertos es tratar de mezclar medios, ¿no? Por ejemplo, no jugarte a un solo medio, sino hacer una mezcla, que es televisión y redes, radio y vía pública para el que tiene menos presupuesto, no hacer una cosa, pero bueno, seguramente la gente de DAB la tiene muy clara, ¿no? Ellos hacen una publicidad muy muy particular, dirigida a un público también que los espera, de manera que me parece perfecto lo que están haciendo, ¿no? Juan, sin duda, si bien ha cambiado la forma, los códigos, también son otros los tiempos en cómo se tratan diferentes temas en las publicidades con respecto a los 70, a los 80. No hay duda que la industria sigue siendo enorme, grande, ¿no? Y siempre adaptándose a los tiempos. ¿Vos crees que esta difiere mucho tal vez de la edad que uno más recuerda con grandes premios, Clio y ese tipo de cosas? ¿Crees que son distintas realmente? ¿Crees que ya pasó la época de oro o que esta, con sus nuevas características, sigue siendo súper fuerte? Hay un poco de todo, Mario. Yo creo que los publicitarios y las agencias siguen mirando mucho a los premios. Los premios son algo así como sinónimo de conseguir clientes o de que te llamen a un pitch, a un concurso, claro, para participar. Cuanto más creativo sos, cuanto más premios tenés, es como que sacas chapa, ¿no? Y por otro lado, está lleno de agencias más chicas. El sueño de cada creativo sigue siendo tener su propio estudio, su propia agencia. Hay cantidad. Pero el negocio sigue vivito y coleando, como dijiste recién, ¿no? Hay gente que le va muy bien, a otros no tanto, pero de todas maneras hay un gran negocio atrás de la publicidad, como siempre. Yo tengo siempre la nostalgia por aquella publicidad de los años 80, los 90, que donde se hacían otro tipo de avisos, quizás más creativos, quizás con lo que me permitió a mí tener el programa durante 31 años consecutivos de mi vida. ¿Cuántos? 31. ¿31? Sí, sí, sí. Así que, ¿por qué fue eso? Por la gran creatividad, por las cosas que nosotros podíamos mostrar, porque aparecían siempre cosas nuevas. De todas maneras, yo creo que en la vida todo vuelve, ¿no? Es como una especie de carrusel donde se van repitiendo las modas,
diferentes, qué sé yo, vamos a tomar un ejemplo, un jingle radial, ¿no? Una música pegadiza que parecía que había desaparecido para siempre, que había muerto, sin embargo, de vez en cuando aparece un jingle. Sí, es cierto. Y así todo, ¿no? Yo sigo mirando mucha televisión, sigo mirando muchos comerciales, a pesar de que el programa hace 5 años que ya que lo cerré, porque en algún momento había que parar. Pero sigo siendo un apasionado, es una de las pasiones de mi vida, la Juan, publicidad, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Nacho Corral te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasa con la publicidad que ves por parte de los influencers hoy en día, donde la creatividad básicamente parece que desaparece y es solamente el consumo del producto por el consumo mismo, solamente con la figura que lo represente y eso tratando de impactar en quienes lo siguen? Yo te confieso, a veces leo la cantidad de gente que sigue a un influencer. Tengo una hija, por ejemplo, que tiene 35 años y que ella sigue a varios. Y yo no lo puedo creer, me parece increíble que suceda eso, que haya 1.200.000 personas siguiendo, claro, lo que sube una vez por semana a alguien. Pero bueno, hay lugar para todos, y evidentemente los influencers llegaron para quedarse. Es un fenómeno que las marcas aprovechan muy bien, ¿no? Juan, vimos que te estuvimos espiando un poco de redes. Veo que usas más Instagram que Twitter. Twitter lo abandonaste. Sí, no sé por qué. La verdad, es cierto. Me parece que para todo pasa así, ¿no? Uno de pronto... ¿Te vas entusiasmando de redes? ¿Eh? ¿Cómo? Digo, que te vas entusiasmando. Tenés un tiempo con una red, después te pasás a otra. Y te pasás a otra. Me parece que le pasa a mucha gente esa, ¿no? Que sí, claro. Es como una especie de moda donde yo de pronto en un momento dado solamente me gustaba comunicarme a través del correo electrónico. Ahora me comunico mucho a través del WhatsApp. Y después llegará otra cosa con la que uno se termina comunicando. ¿Seguís dando clases? Sigo dando clases, es lo que en este momento me mantiene activo, me mantiene en contacto con la gente joven. Estoy dando clases en una universidad de La Plata, también en la Escuela Argentina de Negocios. Siempre sobre publicidad, campañas, sí, claro, publicitarias. Y aprovechando mi archivo, ¿no? La enorme cantidad de comerciales que tengo yo de toda la vida, aunque claro, muchos ya forman parte de lo que es el museo de la publicidad, ¿no? Yo trato de mostrar esas cosas para decirles, bueno, de dónde venimos, pero tampoco yo no puedo quedar atado a ese pasado. Sí, a lo mejor en el pasado yo vería, supongo que sigue siendo interesante ver cómo estaba ese storytelling, ¿no? Eso que tenían los comerciales desde antes, que era contar una, claro, historia, más allá de mostrar productos, en una época en donde por los tiempos, por un montón de cosas, solo se muestra productos, y a veces hay que ser muy creativo para mostrar productos en tiempos muy cortitos. Y ver lo que vos decías, un poco la historia, ¿no? De dónde venimos, yo creo que te activa mucho creativamente. Sí, absolutamente. Yo a veces muestro publicidad, yo le digo a mis alumnos que por ahí los inspira. Claro. No lo hago solamente para que conozcan algo que sucedió, sino que los puede inspirar para algo. Ayer me pasó una cosa que me encantó. Resulta que estuve hablando del aviso del negro de Chocolate Águila, el famoso negro. Claro. Que terminaba mostrando una foto. Lo cancelamos de ahora ese. ¿Eh? Alguien se hace un aviso así, el lío que se arma. Claro, sí, es verdad. Yo decía, desde que era así de chiquitito, claro, me un rubiecito. Y una chica me dijo, es mi tío. Mirá. Y yo pensé, le digo, si yo tuviera yo creativo, armo toda una historia con esto. Lo invito, qué sé yo, muestro la foto de cuando era chiquito, muestra la foto de ahora que es grande, qué está haciendo. Sí, un claro, poco lo que vos estás haciendo conmigo, ¿no? ¿En qué anda fulano de tal? Claro, ¿qué está haciendo Juan Gugge? ¿Y seguís siendo de Quilmes? Sí, esa es otra de las pasiones de mi vida. ¿Vas a verlo? ¿Vas a la cancha? ¿Vas a ver a Quilmes? Sí, voy. Bueno, estuve en el último partido con Chicago, ¿no? Y ahora tenemos la final del mundo contra San Martín de Tucumán. Claro, tan cerca de ascender, ¿no? Estamos cerquita, y primero hay que salir primero en la zona,
estamos a un punto de San Martín de Tucumán y de Almirante Brown, okay, de San Justo. Y bueno, faltan dos partidos, el que gana la zona va a una final, que se puede dar el caso, por ejemplo, que la final sea contra Barraca Central, que es el equipo del Chiqui Tapia, que está en la otra zona. Epa, está, veo que está jugando fuerte políticamente, Juan. Y en ese caso... En ese caso ya está, Juan, ya está, ya está, en ese caso ya está. No, en ese caso ya está, olvídate. Para el año que viene apunten. Claro, fíjate en otra cosa. Sí. Claro. No, en ese caso se habla de una final contra el Chiqui en el Estadio Único de La Plata. Sería una cosa impresionante. Jugar una final en ese estadio para nosotros, los hinchas de Quilmes, sería... Sí, sí, pero igual, ya que claro, te gusta guardar tape, guardarle esto, porque no vas a poder creer lo que va a hacer el árbitro en ese partido. Sí. No vas a decir, me estás cargando. Juan, fue un gusto conectar con vos, saber que estás bien y charlar un poco de publicidad. Y te felicito por el triunfo de Boquita, de anoche. Sí, tuvimos ayer. No. Son sufridos, no, son sufridos, a lo mejor trabajados, pero lo que importa, por lo sabes, Juan, lo que importa es la victoria. Claro, por supuesto. Un abrazo. Gracias, gracias. Chao, hasta luego. Gracias, chicos, hasta pronto, adiós. Adiós.